¿Qué tal? Este es un video para todas mis... Este man de afuera que... Que en Colombia no existe racismo. ¿Qué tal este man? ¿Qué es lo que le pasa a este man, manito? Ahora se va a dar cuenta que es un negro emberracado. ¡Qué bochito! Vea, ve. No me digas que vos vas a desayunar con eso nomás. ¡Ay, no! Sí, me lo recomendaron en el gimnasio. Es increíble que en esta ciudad tan grande no se encuentre una buena arepa de coco, pues. Y eso está difícil, ¿oyó? Yo pasé por todas las tiendas de este barrio y en ninguna se encuentra esa arepa. Tienes que acostumbrarte, marica. Aquí en Nueva York, con este frío, no, señor, no van a encontrar esta mierda. No. En Nueva York. Papá, yo no me voy a adaptar a esta ciudad, a ese frío tan berraco, mucho menos a la gente. De aquí como que nunca han visto un negro que iba bien, pues. Ay, papá, deja la paranoia. ¿Para qué? Preguntale a tu hermano a ver si es paranoia mía. Que es un tipo que pasa todos los días por enfrente de la casa y nos mira como gente rara, como si fuéramos anormales. ¿No será que ustedes son los que están viendo a la gente así? Porque en el gym todo el mundo me saluda súper bien. Si por mí fuera, me trepo de inmediato en el primer vuelo que había para aquí y me vuelvo ya mismo, pues. Mira, yo no sé por qué me vine yo a casar con tu mamá y a tener hijos. No, ahí sí la cagué. Yo este manicomio no me voy ni por el puta. Es que la cago. Papá. Es que a usted le hace falta 6 meses de quimioterapia, ¿o es que no acuerda? No nos podemos ir por eso. Lo único que les digo es que ese descolorido, como vuelva a pasar por aquí al frente y nos vea y salga corriendo, ¡ay! Me la va a pagar con intereses, pues. Ahí les dejo eso nomás, pues.